de un altar con imágenes benditas, adornado a plenitud con rosas y margaritas. ¡Qué fragancia sin igual! Es un algo incomparable, pues nada puede igualar la belleza de un altar. ¿Quién ora frente a un altar? Ya San Lázaro se humilla, se siente en su corazón que llega la eterna dicha. Tu cuerpo se sentirá lleno de nueva energía. Dichoso te sentirás si tú tienes un altar. Si usted quiere tener lo que es un buen altar, ninguno de estos santos le debería faltar. Si usted quiere tener lo que es un buen altar, ninguno de estos santos le debería faltar. ¡Oye, qué lindo, Alegua! Santos, vamos a mencionar todas las aguas que hay que echarse para traerse la buena suerte. Agua de la siete potencia, viní viní, agua de laurel, yo puedo y tú no, agua milagrosa, agua de Santa María, hierbabuena, mejorana, albahaca y aceite del dinero. Y los santos son Elegua, Ochosi, Chemaya, Ogun, Omeji, Ochun, Chango, Babalu, Aye, Obatala, Belie, Belcan. ¿Pa' qué tantos santos? ¿Pa' qué tantos santos? Porque cada santo tiene su función. ¿Y quién es Elegua? El famoso Elegua es el niño de Atocha. Conocido con el nombre de Chu, es santo muy bromista, pero no es muy gracioso. El santo de quien hablo molesta a los mortales y dicen que es el diablo. ¿Y quién es Ochosí? Ochosí es San Norberto, el dios de la casa, del arco y la flecha. Cuando tú salgas de casa, no quiera fallar, aunque sea tirando piedras con rifle o escopeta. Si le rezas a San Norberto, cada tiro será muerto. ¿Y quién es Chango? Ese es Santa Bárbara, fogosa y enérgica, con mucho poder, diosa de la fuerza, de la virilidad, llamada el dios de todo, relámpago y el trueno, y muy especialmente de la sexualidad. ¿Y quién es Yemayá? Si quieres tener hijos más fuertes que Sansón, que aunque pierda los cabellos tenga fuerza y condición, debe rogarle ya a la Virgen de Regla, diosa de maternidad y reina de los mares, que le llaman Yemayá. ¿Quién es Obatala? Virgen de las Mercedes, creadora del mundo. Si tienes un levante que no quiera caer, el levante no importa, sea hombre o sea mujer, lo que quieras conquistar, le rezo Obatala, que es un santo bisexual. Y por eso, qué lindo es un altar, no importa dónde esté, yo tengo uno en mi casa y siempre lo tendré.